Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en la aula 9 con el curso de Historia de Arquitectura Marplatense que dicta el arquitecto Miguel Bartolucci. Disculpen los que ingresan a tiempo, pero siempre esperamos 10 minutos porque hay gente que tiene inconvenientes y se demora y siguen ingresando como en este momento. Bueno, antes de empezar les quería decir que ya están subidos a la plataforma los dos videos de los primeros dos módulos. Inclusive hoy recibieron un mail con los links para que los puedan tener y los puedan revisar y los puedan ver nuevamente. Después me decía Miguel, me recordaba que en la clase anterior habían solicitado bibliografía y él recomendó dos libros que son Arquitectura Marplatense, el pintoresquismo del arquitecto Cova, y Mar del Plata, una historia urbana. Que no recuerdo, Miguel, quién es el autor. Sí. El libro lo compiló Norberto Álvarez, que en su momento era, digamos, conducía un poco el grupo joven de historiadores de humanidades, y está Elisa Pastoriza, Reynoso, Irigoyen, hay como 10. Pero el libro es, como dijiste vos, el título Mar del Plata, una historia urbana, y lo editó la Fundación Banco de Boston. Bueno, Miguel tuvo una sugerencia que vamos a intentar hacerlo en el transcurso de todo el curso, que es digitalizar estos dos libros, intentar enviárselos para que los puedan también digitales. Eso en el colegio está el centro de información del colegio, el centro documental que maneja Alicia París, así que vamos a intentar estos dos libros, tratar de digitalizarlos. Así que bueno, nada más, te escuchamos, Miguel. Bueno, siguiendo con tratar de reflexionar sobre la historia, las teorías que construyeron esa arquitectura y las prácticas, ¿no? Entonces vamos a hablar de la Mar del Plata chaletera, ¿no? Luego de que hablamos del eclecticismo academicista y hablamos del pintoresquismo de la oligarquía. Esta charla la vamos a destinar a hablar de esa reducción del pintoresquismo por la escala. Y vamos a hablar entonces de los constructores italianos y de los cinco primeros arquitectos. Bueno, esta es una camada que yo en esto sí me metí un poco, investigué bastante y los empaqueté a cinco tipos que me parecían muy interesantes. La bibliografía sigue siendo, digamos, el libro histórico de Cova, y a la derecha hay una publicación que hicimos con Cuchillo González, con Narigón, que no alcanzó, habremos hecho 100 ejemplares, está mimeografiado, que lo hicimos acá un encuentro de historiadores de la arquitectura, incluso hicimos alguna visita guiada, que por ahí es la semilla de todas estas charlas, ¿no? De hace como más de 20 años. Y recordemos lo del pintoresquismo, que era el pintoresquismo, lo de las volumetrías complejas, las asimetrías forzadas, el carácter antimonumental, en oposición al eclecticismo academicista, ¿no? A pesar de que el pintoresquismo es parte de él. Esta composición, como se decía en la época, al diseño, ¿no? Las cátedras no eran de diseño, sino eran de composición, por adición de volúmenes que utilizan recursos de cromatismo y textura y la apariencia suburbana rural de eso que decíamos, bueno, lo dije yo, lo han dicho varios, que era una arquitectura que merecía ser pintada, ¿no? De esto hablamos en la charla anterior, del pintoresquismo este magnífico de la oligarquía hecha por los arquitectos franceses, belgas. Y acá nos metemos en un episodio, hay otro libro que a mí me interesó, que es la historia de la clase media, porque acá empieza, digamos, nace un poco la clase media. A mí me interesó por varios lados. Me interesó porque, digamos, nosotros como arquitectos en general, y lamentablemente, hacemos una práctica de clase, una práctica profesional de clase, porque trabajamos para sectores medios para arriba, los sectores populares, realmente, salvo los pocos colegas que pueden trabajar en el Estado y afectados a
alguna política pública, en realidad trabajamos siempre para la clase media. Y este hombre, que es Adamowski, que hace este libro, se metió en el tema de la clase media porque un tipo que hace su doctorado, y como hacen todos los intelectuales, van tirando paper en congreso, hacen su maestría, buscan un tema de tesis, y descubrió que había una historia de la clase obrera en la Argentina, varias, había algunas escritas de la izquierda, del marxismo puro y duro, del anarquismo, una historia de la clase obrera escrita por algún peronista. Había también libros que hablaban de los empresarios, de la clase empresaria, pero de la clase media no había nada, y se metió en el tema, hizo este libro, que en la fachada tiene, en la portada tiene una foto que era de una serie de televisión que se llamaba La Familia Falcón, ¿no? Que hay un Ford Falcón que están todos en toda la familia. Bueno, vamos a hacer mención a Adamowski y a este libro un par de veces, por eso lo quería poner, ¿eh? Porque una cosa que hay que tener clara cuando uno mira la arquitectura o mira la ciudad es que la ciudad está dividida y nosotros trabajamos para sectores sociales concretos. Entonces, según ideológicamente donde esté parado cada uno, te puede dividir en una, digamos, división más clásica y más popular, digamos, que se puede hablar de clase media, clase alta, clase baja, con distintas subdivisiones. Los marxistas pueden hablar de la burguesía y el proletariado, o sea, el marxismo antagoniza, digamos, a la burguesía con el proletariado y pretende que sea el proletariado el motor de la historia, ¿no? Como decían los teóricos del marxismo. Y el peronismo tiene una visión más amplia y habla del pueblo y oligarquía, o sea, antagoniza a la oligarquía, a la cual se enfrentó Perón durante su primer mandato, al concepto de pueblo que incluye a los trabajadores, los sectores medios, los artesanos, los pequeños empresarios, las pymes, que es una alianza social, bueno, que se reeditó, por lo menos en la etapa, digamos, no de un segundo peronismo, porque el segundo peronismo fue de nuevo, digamos, con Perón en el 73, y duró muy poco, Perón murió en el 74 y accedió en el 73. Después el menemismo, digamos, fue un mal ejemplo del peronismo porque cambió el rumbo de sus alianzas y se alió con el gran capital, digamos, ¿no? Y, bueno, después el kirchnerismo sí lo hizo, de juntar, digamos, a los trabajadores, a la clase media. Pero, bueno, son distintas formas de ver la segmentación social o la división social según cómo esté parado cada uno. Pero el hecho es que la clase media como identidad existe. Y acá arranca, digamos, en estos dos pintoresquismos hacia quién iba dirigida este tipo de arquitectura, ¿no? Adamowski, no lo plantea, pero hay otros libros de la sociología americana que hablan de los trabajadores de cuello blanco, refiriéndose a los oficinistas, digamos, que trabajan en la administración, y a los de cuello azul, que son los de las camisas grafa azul, ¿no? No son los docentes, los bancarios, los empleados, los comerciantes y los profesionales universitarios que somos nosotros. Además que tiene algunas cosas que yo entrecomillé de cuál es el concepto de la clase media, que nosotros lo hemos escuchado más de cuatro veces, la gente decente, ¿no? El justo medio, la moderación, el equilibrio, ¿no? Son todo como jingles, digamos, que nosotros hemos escuchado, ¿no? Bueno, el contexto, digamos, sociopolítico se da en el 30 y el 60 con la década infame, que ya nos referimos en la charla anterior. La década infame, pues también algunos lo llamaron la década conservadora, la época del fraude patriótico, del 30 al 40, que lo vamos a explicitar un poquito más cuando hablemos de la arquitectura hecha del Estado en una charla. La década peronista, con Perón, Mercante, un gobernador importante que tuvo la provincia de Buenos Aires, y en Mar del Plata, Olazar y Cavallo, que fueron los intendentes electos, ¿no? Y después la etapa desarrollista, con Frondizi y Allende en la provincia, y aquí en Mar del Plata, un intendente socialista lombardo. Son imágenes de los protagonistas de la etapa política a que nos referimos: Uriburu, Justo, Ortiz, Castillo, la etapa preperonista. Y vamos a meternos en esto del pintoresquismo de los constructores italianos, ¿eh? Este tipo de arquitectura, que hay mucha en Mar del Plata,
se van demoliendo algunas porque están en sectores residenciales, quizás se está construyendo en propiedad horizontal, y son estas casitas que generalmente de planta baja, que no tienen la magnificencia obviamente del pintoresquismo profesional, porque estos eran los italianos, ahí hay una lista de nombres que hay más, por supuesto, que eran italianos, que algunos tenían la posibilidad de firmar los planos, que le daban un carnet en la municipalidad que lo llamaban constructores por derechos adquiridos. O sea, si algún tano de estos constructores sabía más o menos dibujar un plano y el tipo había construido casas, le daban un carnet que podía firmarlo los planos, ¿no? Casi todos italianos, muy pocos los españoles. Yo acá puse 4, después vamos a mirar en detalle más. El órgano de difusión de una manera de esta arquitectura era una revista que se llamaba La Construcción Marplatense, que la editaba el Centro de Constructores, que era una organización gremial de pequeños empresarios que se nuclearon en principio para poder acordar los salarios que le daban a los trabajadores, porque en la década del 30, del 20, del 30, del 40, había un sindicalismo básicamente anarquista, gente de izquierda, que eran bastante combativos, y los empresarios obviamente se ponían de acuerdo en cuánto pagarles. El origen del Centro de Culturas es eso, hoy sigue siendo una institución importante en la ciudad, que ha tenido un desarrollo muy importante y más o menos sigue los mismos objetivos. Se nuclean empresarios que se dedican generalmente a la privada, no así la Cámara de Construcción, que la Cámara Argentina de Construcción, la filial de Mar del Plata, nuclea más a los empresarios que están vinculados a la obra pública. Pero bueno, aquí hay cantidad de estas obras que se van como publicitando entre la gente que construía. Y después tenían la particularidad de que estos constructores grababan en la piedra sus nombres, ¿no? Una costumbre linda, o sea, todos hemos visto estos chalecitos que ponían con mucho amor su nombre, ¿no? Porque era un orgullo el tema de la construcción. Estos tanos eran tipos que tenían la tradición constructiva italiana en Mar del Plata, sigue siendo fuerte, todavía quedan descendientes de esas primeras camadas que se dedican a la construcción, hoy quizás ya como arquitectos, como empresarios, y tienen un cariño por la construcción. Yo he escuchado cuentos de tipo de estos que decían que los fines de semana la llevaban a la mujer y a los pibes a ver las cosas que habían hecho de lunes a viernes trabajando, ¿no? O sea que todavía algunos la mantienen. Hay muchos nombres, hay algunos que se han hecho más conocidos y que han desarrollado en la construcción incluso familias enteras. El libro, digamos, que usaban estos tanos constructores en la derecha es un libro que yo lo agarré porque era de mi abuelo, El Tratado Práctico de Construcción, y ahí está hay una página de la lista de los constructores, porque también eso se difundía entre gente que no eran constructores para que tuvieran un registro de quién podían acudir para construir. Y los que no tenían la firma, había un estudio famoso que se llamó Pacor, que les hacía los planitos a los tanos que no tenían firma, ¿no? Pero después, de todas maneras, podían poner en la fachada de sus casas su nombre. Acá esta lista está sacada del libro de Cova, que además de estar la lista, el libro de Cova tiene unas pequeñas biografías de toda la gente, arquitectos y constructores también, que están todos los nombres que en esa época, durante la década del 30 y los 40, construyeron. Seguramente, si detenidamente la ven después, van a poder individualizar a más de 4. Son todos apellidos, digamos, tradicionales de la construcción italiana, los migrantes italianos, por lo menos los que se dedicaron a la, porque la otra migración importante es la del puerto, ¿no? La empresa Arturo Lemi, digamos, que figura en esta lista, que se convirtió en una empresa importante, esta es una foto de unas páginas que editaba la prensa, se llamaban El Roto Grabado. Antes que hubiera revistas, o sea, tradicionalmente, los diarios tradicionales en los últimos años publicaban una revista de Clarín o La Nación. Antes de estas revistas había una cosa que se llamaba El Roto Grabado, que era esto,
y la importancia que tenía la prensa para publicar estas obras de la empresa Arturo Lemi, que hasta la década del 40 fue, digamos, de las más importantes. Hay un par de arquitectos Lemi, Darío y Norberto Lemi, y hay un hijo del Norberto, que no me acuerdo el nombre, pero es un apellido que sigue en la construcción. Pero miren la cantidad de fotos y la envergadura para que en la década del 40 le publicaran semejante página a la empresa. Es una empresa que después se dedica a la obra pública y abandona la obra privada, porque creo que ganaron una licitación para el camino asfaltado a Necochea, y obviamente construir una ruta mucho más fácil que hacer este tipo de cosas. Y se fue de la obra privada. Pero, o sea, hay estos chalecitos de Yenga, que también hay muchos, seleccioné algunos, pero vemos la piedra trabajada, con arco de medio punto, los techos de tejas coloniales, la madera hachada era un muy buen recurso que usaban. Ustedes saben que la madera hachada solapada, de madera dura, del apacho, de viraló, que tenían todos estos chalecitos, la madera hachada con esas facetas de la hachuela refleja al sol con diferentes ángulos, y el desgaste tiene un envejecimiento mucho más noble que si la tabla fuera plana, ¿no? O sea, el recurso del solapado más el hachado le daba una vida sin mantenimiento mucho más que en una tabla cepillada y machimbrada. Buffoni Torricella, hasta hay un arquitecto, Torricella, que ha trabajado, compartido conmigo la facultad año más, año menos. Algunas en línea municipal, casi todos con pequeños retiros de frente de un par de metros. La de la derecha tiene arriba del garaje, tiene una habitación. Generalmente eran habitaciones como de servicio, pero en realidad esta gente no tenía servicio, porque son casitas de 120 metros, eran casitas que se alquilaban. Entonces, arriba del garaje estos tanos le hacían un par de habitaciones y un bañito, y alquilaban la planta baja para turistas, que en esa época se quedaban todo el verano, y podían hacer un ahorro importante juntándose en esas habitaciones de servicio. Entonces, es un clásico, si alguno le ha tocado remodelar alguna de estas casas, le habrá pasado, ¿no? La otra es simpática porque tiene todo ese champurreado de piedra, porque hay algunos que le alcanzaba la guita para terminar con la piedra hasta arriba, y otros que no, socaleaban, digamos, con piedra, y le tiraban algunas piedras que no las ponían con bastante buen arte, digamos. Bueno, más o menos lo mismo en el caso de Juan Niglia y Funicelli. Niglia fue una familia de constructores importante. Para ahí se tomaba el laburo a una ventana, hacerle la solia de piedra, el dintel de piedra y un reborde como para darle más importancia a las aberturas. Recursos, digamos, no académicos, porque esta gente no había pasado por la universidad. Pero evidentemente tomaban las cosas que veían en el pintoresquismo de la oligarquía, porque esta gente además eran sus albañiles, ¿no? Esta de Marasato construyó un montón. La verdad que no encontré ninguna foto que tenía, esta la saqué de la revista, una revista de arquitectura de la década del 40 que se editaba en Buenos Aires, también publicaban cosas por acá. Es Eugenio Marasato e hijo, que hasta hace 20 años seguían haciendo alguna cosita, ¿no? El caso de Carboni, un caso por ahí, qué sé yo. La foto de la derecha con piedra bola, una excentricidad, acá piedra bola no hay. O sea, no sé dónde habrán traído algún arroyo de algún lado. Pero el tema de distinguirse, eran todas distintas, pero tenían una homogeneidad de conjunto, que es el gran valor que tiene, más que la obra individual. O nos podemos encontrar con estas cosas que no anónimas, ¿no? Pero yo las saqué, está ahí, esto está en Castelli, entre Santa Fe y Santiago del Estero. Carpintería hachada de madera con herrajes de hierro fundido, y los arquitos, digamos, tienen una proporción que obviamente este no pasó por la academia, pero tenía ideas y proporciones que pareciera que sí, ¿no?
Después cosas por ahí más atorrantas, tratan de saltar, Tenteroni, Carucho, mampostería de piedra, esto terminó siendo un restaurante, una cosa así. Y la que ha historiado bastante esto es una prima mía, Mónica Bartolucci, con Elisa Pastoriza. Elisa se convirtió después en una especie de lideresa del grupo de investigación, investigadora que participó también en el libro este de que hablábamos antes con Diego de la historia urbana. Se jubiló hace poco, pero sigue escribiendo, que la vamos a mencionar en el curso un par de veces. Que hizo, le puso la lupa, en realidad, a este libro, a todos los inmigrantes argentinos e italianos de un lugar en Italia que se llama Sant'Angelo Invado. Sant'Angelo Invado queda muy cerca de Pesaro, es en la provincia de Le Marche. Una ciudad medieval muy interesante, una ciudad universitaria. Yo lo visité porque mi abuelo era de ahí cerca, de Mercatello. Y de los de Sant'Angelo vinieron cantidad de gente acá y que trabajaron en la construcción. Es un libro bastante ameno porque habla, incluso tiene tiene registros en realidad de la gente que emigró, porque armaron un registro de historia oral muy importante ahí en la Facultad de Humanidades. Pero bueno, esto sería meterse muy en la finita, digamos, de lo que fueron estos Thanos, pero vale la pena mencionarlo porque ahí está más o menos escrito. Después vemos una arquitectura que es de pequeños jardines, ya no son esos jardines impresionantes de casas en cuarto de manzana del pintoresquismo oligárquico. Vemos casas con poca piedra, mucha piedra que dependía del costo, porque el picapedrero había que pagarle, ¿no? Los albañiles no eran picapedreros, a pesar que había picapedrero para hacer dulce, tenían que contratar a otro tipo. Y en realidad esto, lo que hacían era, se ayudaban entre ellos, uno era albañil, el otro hermano era carpintero. La bola de piedra ya era una cosa más sofisticada, ¿no? Porque hay que hacer un laburo con la cucharda, con la martelina, que es todo un tema, que había cantidad. Yo he conocido algún vago que alguna de estas piedras de la Loma de Colón sacaron una y la tiraron loma abajo cuando Colón era una noche de verano y dice que hicieron un desastre, porque las piedras estas llegaron hasta Independencia. No, todavía quedan algunas. Después, el porche y la Virgen, ¿no? Esto del porche y la Virgen a mí me parece una cosa mágica, ¿no? Que haya un tipo de estos Thanos que haga. El porche tiene una lógica, digamos, de protección. Es una cosa que lamentablemente se abandonó. O sea, después de esto nadie hizo un porche. Y es una cosa bastante piola, porque uno sale o entra y no se llueve, ¿no? Hay una casa de Curi que le tuvo que hacer. Después la voy a mostrar porque le puso un blindex, una cosita simpática. Pero bueno, el porche y la Virgen, yo cuando estaba la optativa en la facultad, alguna vez le di a alguno de los muchachos, como trabajo práctico esto, y fotografiaron decenas, ¿no? Generalmente las vírgenes eran las vírgenes de las lomas en las cuales estaban construidas estas casas. O sea, en Estela Maris, la loma de Estela Maris, la Virgen en Estela Maris. Y así, digamos, en la Loma Santa Cecilia era otra, la Virgen de Lourdes también es recurrente. Por ahí algún Cristo, pero esto es todo un laburito, ¿no? Pero obviamente eran todos católicos, tanos, estos crían decenas de hijos, no se divorciaban en otra época, ¿no? Y le ponían la Virgencita. Y además le ponían el nombre, ¿no? Y generalmente le ponían el nombre de la hija, de los varones no. Porque a los hijos les dejaban la empresa, estos tanos, o le ponían billete, pero la nena era la que le ponía el nombre de la casa. Pero después la cagaban y la herencia se minimizaba porque le habían dado ya en vida los recursos económicos a los varones. Pero bueno, era esa sociedad machista de la década de los 30. Y por ahí alguna, qué sé yo, más simpática, la de arriba a la izquierda dice Mon Souvenir, ¿no? Seguramente esta era de algún porteño, ¿no? Pero se podría hacer alguna novela, si hay alguno dedicado a la escritura. Coco Gali, que escribe, que es una colega, podría tomar esto como motivo. Bueno, esta la vuelvo a mostrar porque era la casa que mi abuelo vivió, que era la casa que estaba en Brón y Olavarría, que se llamaba La Gioconda, que vivían de casero, como muchos de estos tanos, esto lo describe el libro de ese Recuerdos en Común, que laburaban de caseros y ahí pudieron hacerse un capital para hacerse esas casitas, comprar un lote, que fue el caso de mi abuelo, ¿no?
que esta, que yo la conocí bien, porque esta casa la hizo mi abuelo en el año 44, es una casita con un pasaje al fondo para un garaje que él no tenía, porque el viejo andaba en una bicicleta, pero había que hacer un garaje, una casa de dos dormitorios, porque tenía dos hijos y en esa época no se estilaba, la década de 40, separar a los hijos por sexo. Y yo le preguntaba en vida al viejo, digo, ¿cómo le hiciste? No, ese albañil era yo, mi viejo, le ayudaba de peón, quería a mi viejo dedicarse a la construcción, pero dice que el Tano lo sacaba patadas en el culo del andamio y le decía que tenía que estudiar el Colegio de los Curas. El Colegio de los Curas en la década del 40 era el Peralta Ramos, que era un colegio de clase media baja, de laburantes. O sea, los Tano mandaban a Peralta Ramos a los hijos, porque era el Colegio de los Curas, ¿no? Después se convirtió en un colegio más cajetilla, más distinguido, digamos, ¿no? Pero decía, ¿y la carpintería quién la hizo? Y el tío Luigi, y el yeso, y el tío Ernesto, ¿no? Y así cada uno de los Tanos, en 2 añitos hicieron esta casa, ¿no? Todavía está exactamente igual porque vive la hermana de mi abuelo, no, la hermana de mi viejo, que tiene 95, y la voy a visitar, están los mismos briques, y la casa parece un museo, ¿no? Está igual. Era una casita muy chiquita, la tipología de las casas era dormitorio, baño, dormitorio, el living comedor, que en realidad era un lugar que no lo usaba nadie, y una cocina comedor que era donde estaba todo el día. Casita de 100, 120 metros, muy sencilla. Y acá dice Estudios Pacor, pues el sello de la firma que tiene es de los estudios, eso que yo les decía, esto está en Castelli, entre la Madrid y Las Heras, ahí a la vuelta al terminal. Y una hipótesis, digamos, de bolsillo de esto, es que en realidad estos tanos hacían una reducción del pintoresquismo, porque haciendo, digamos, una analogía con lo que planteaba el marxismo planteaba que el modelo del hombre, del hombre explotado, era el explotador, ¿no? Y yo pensé, bueno, si el modelo, si Marx, no fue ningún pelotudo, ¿no? Fue un tipo, el mayor crítico del capitalismo, cualquier tipo que ha estudiado economía tendría que haberlo estudiado, a pesar que en la facultad de económica no, obviamente no dan cátedra de marxismo. Pero si el modelo del hombre del explotado era el explotador, el modelo de casa del explotado también tendría que ser la del explotador. Entonces, y eso a mí me da. Me cierra porque digo, estos tanos que construyeron por la oligarquía, cuando tenían que construirse algo, ¿qué iban a hacer? Una casa que tuviera los códigos, por lo menos formales y estéticos, de gran pintoresquismo. Porque siempre la inspiración es ascender de clase social, ¿no? Lo de la movilidad social ascendente. Esto lo he dicho en más de cuatro charlas y entre públicos diversos, y la verdad es que nadie me dijo que estaba loco, así que yo lo sigo repitiendo hasta que alguno me diga, no, está diciendo una barbaridad. Pero que el modelo de casa tenía que ver con eso y era una imitación a eso. O sea, porque estos venían de vivir en una casa de chapa, bueno, prefabricada, o de esas que se trasladaban y se corrían del lugar. Así que bueno, por ahora sigamos diciendo eso. Las características del pintoresquismo popular son estas cosas: la sustitución del lenguaje académico por faldones de tejas, a veces hay yuxtaposiciones, hibridaciones, como los zócalos de piedra. Hay operativos de hibridación, yuxtaposición y hasta mestizaje estilístico, si uno se pone a ver. Se consolida el modo de componer del pintoresquismo clásico, que el desfasaje entre la cara pública y urbana del chaleco en el contrafuerte y los interiores también se daba por un tema de apariencia, ¿no? Hay muchos que tenían el faldón de teja colonial al frente y al contrafrente tenían chapa. O tenían francesa para el frente y chapa para atrás, ¿no? Y el diseño de las plantas fue caratulado por algunos como de planta trabada, en general, de este pintoresquismo. Javier Sáez lo hizo. Era lamentablemente fallecido un arquitecto intelectual, muy importante, que se murió bastante joven, bueno, llegó a los 60. Pero bueno, las enseñanzas de estos tipos para mí son estas, ¿no? Que realizar una reducción minimalista del pintoresquismo oligárquico, no minimalista en los términos que se conocen hoy, sino de achicar, de hacer una miniatura, ¿no? Y que ayudaron a consolidar el tejido pintoresquista de la ciudad jardín y hacen un aporte a la construcción de la ciudad
¿Qué te cuento de la construcción de la ciudad? Una teoría que viene, digamos, a posteriori, no hace tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, como aporte esto me parece que es, para tener una idea, volvamos a ver los censos, que se habían puesto alguno, estábamos hablando de una Mar del Plata de 100.000 habitantes, ¿no? O sea que es una ciudad que era 8 veces más chica que hoy, ¿no? Y después viene el pintoresquismo de la clase media, porque el pintoresquismo, el anterior además, eran tipo de clase media, pero eran trabajadores manuales, ¿no? No trabajadores intelectuales, ¿no? Como los arquitectos, o los médicos, o los odontólogos. Entonces aparece un bloque de que son estos tipos: Barroso, Camuso, Col, Corsico, Piccolini y Tiribelli. Yo publicaba unas cositas en una revista de la Asociación de Arquitectos que había, porque yo conocía a uno, que ahora le voy a contar, que también hacen una reducción del pintoresquismo. Pero esos tipos eran arquitectos y habían estudiado el pintoresquismo como variante del eclecticismo. Eran todos tipos recibidos en la década del 30. Yo los caratulé como los primeros arquitectos malplatenses, porque uno tiene la pretensión de pensar de que la arquitectura malplatense tendría que tener una identidad, ¿no? Entonces aparece Col, que es de los pocos tipos que milita en la política. Yo le seguí los pasos a este porque luego de embajador en Egipto, o hay una versión que estuvo en el canal de Suez en una comisión internacional, cosa es el canal de Suez, radical. Lo chequeé con algún intendente radical como Don Ángel Roig y me decía que sí, que era un militante, era un afiliado. Trabaja en Mallorca, estaba medio obsesionado esa época con estos tipos, y llegué a ir al Colegio de Arquitectos, me pasaron algunos planos, que tenía la pretensión de que hiciera, de encontrar cosas como las de acá, pero no, ya estaba haciendo otras cosas. Estaba haciendo unos duples, apareados, para turistas, qué sé yo. Y me fui al cementerio, pero había más Col que García acá en el cementerio, así que... Y le traté de buscar una foto que nunca encontré, que en algún momento quizás, si me vuelve un poco la obsesión por estas cosas, lo voy a hacer. Y sé por cuentos estas cosas de que replanteaba personalmente sus obras, ¿no? Y cada uno tenía alguna especialidad. En este caso era la albañilería, ¿eh? José Valentín Col, que hace esta casa que fue premio municipal de una chapa de bronce importante, porque en la década del 30 la municipalidad daba premios de fachadas, ¿no? Que era una forma como de incentivar esta ciudad que era la ciudad jardín. Zócalo de piedra, arriba mampostería, una imitación, un pan de guá falso, porque era todo mampostería. Esta de Avellaneda también tuvo un premio, una casita que se nota que este es un pintoresquismo distinto al de los constructores, ¿no? Acá hay lápiz, hay escuadra, hay proporciones, pero la forma de componer es la misma que la de los constructores italianos y la del pintoresquismo oligárquico, justa posición de volúmenes, volúmenes por adición, asimetrías forzadas. En 11 de septiembre en San Luis tiene 2 o 3 casas. Tiene la particularidad que es un poco, usa esta piedra bola, ahí está frente a la Loba Romana, una linda casa. Estas dos casas también las hace él, esas casas que están afectadas la ordenanza de preservación que después tuvieron el operativo ese de construcción en una segunda línea que le da un marco, digamos, no muy favorable, pero bueno. Eran casas destinadas a la burguesía malplatense de la década del 40. O sea, la de la derecha era la casa de Ecker. Los Ecker hoy tienen una concesionaria de Honda, los hijos. En su momento los Ecker creo que eran los de la Ford. Siempre se dedicaron al tema de autos. Era una casa importante, yo la visité porque Marita, que era una compañera nuestra de la facultad, que no alcanzó a recibirse. Pero un pintoresquismo, digamos, de máxima pureza, dijo, sectores medios, pues son casas de 200, 300 metros. O la casa que le hacen a un médico, en realidad un bioquímico, Balado, del laboratorio que hoy se llama Farestalle, pero la sociedad era Balado, Farestalle y Maceo. Que hoy están haciendo un edificio. También casa de 200, 220 metros, piedra de arriba hasta abajo. Ya la teja colonial la abandonan un poco.
en la década del 40, empieza a aparecer la teja francesa. Son tipos que también incursionan en el hábitat de propiedad horizontal. Después, cuando hablemos de la modernidad, lo vamos a volver a mostrar, pero en el centro hacían estas cosas. Y es una época del contexto de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es algo que, además de impactar terriblemente en la sociedad argentina, igual que la primera, trae mucha migración, y además se alinean las versiones políticas o las opiniones políticas en general con los británicos y con los americanos, menos con Alemania, la Alemania hitleriana y con el fascismo italiano, a pesar de que había, digamos, opiniones encontradas. Y produce además un auge económico porque todo lo que se producía se exportaba. Fue una época de auge económico en la Argentina, ¿no? Hay fotos de los personajes políticos que protagonizaron esa época en el primer mundo, y nosotros fuimos reflejo de todas estas cosas. Por eso Hitler en la foto de la izquierda con Mussolini, y Churchill, Roosevelt y Stalin, el ruso, en la otra foto, que eran las disputas que había en el primer mundo, en el mundo industrializado, ¿no? Mientras tanto, en la Argentina, esta imagen la saqué del libro que hace Adamowski, y ahí se puede leer que sea así lucía el grupo social que apoyaba a Perón, según una publicación antiperonista de comienzo de 1946. Los argentinos verdaderos no podían ser estos pobres, putas y negros sudorosos, incultos, mal vestidos, feos y agresivos. La caricatura es buena y pinta Adamowski la sociedad, digamos, antiperonista, ¿no? Que después, que seguramente, por lo menos lo que yo he conocido, casi todos que han tenido estas casas, estaban del otro lado, ¿no? A pesar de que era una época de auge económico importante. Barroso se dedicó más al laburo en la municipalidad, no laburó tanto como estos, tenía el estudio ahí en la calle España, entre Bolívar y Colón. Yo me lo he cruzado más de 4 veces, porque yo nací en Bolívar, España, pero los conocí a los hijos, y me pasaron alguna data. Sí le puedo entrevistar a la viuda, que me pasó, tenía una libreta negra donde anotaba todos los laburos que hacía. Especialmente era calculista, Gabriel Barroso. Le pude sacar una foto del carnet que tenía, que en ese momento lo daba la provincia de Buenos Aires, no había colegio de arquitectos, y que autorizaba el ejercicio de la profesión en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta era la casa estudio que tenía ahí en España, zócalo de piedra, techo de teja colonial. Este edificio de la Alianza de la Cultural Inglesa o la Alianza Francesa, no, de la Cultural Inglesa, ¿no? Ahí en San Luis, esquina Gascón. Un pintoresquismo también interesante, con más postería blanca que piedra. Dos esquinas con resoluciones de estos porches más gigantes que tenían, de alguna manera, como dirían después los posmodernos, celebraban la esquina, ¿no? Por ahí también en moderno tenían que hacer cosas que estaban más en el centro, o esta de 3 de febrero y España. Esta es la planta que salió publicada en una revista, la revista de arquitectura que editaba la Sociedad Central de Arquitectos. La publica porque es una novedad, porque es moderna. Está tal cual la casa. Pero se nota en la forma de dibujo que era tipo que venían de formación académica y clásica. Estos tipos de la modernidad no la estudiaron en la facultad, recién en la práctica, y por la revista se fueron metiendo en la modernidad, que vamos a hablar en la charla que viene. Casos de edificios que hicieron estos. El fenómeno del peronismo era esto, que es una foto que a mí me gusta mostrarla siempre, porque la pintura de la izquierda la hizo un pintor emblemático del peronismo en los últimos años que se llama Santoro, que es el autor de la imagen de Evita que hay en lo que era el Ministerio de Obras Públicas a las 9 de julio. Un pintor, digamos, del peronismo, digamos, o pinta el peronismo que él
vio de chico, ¿no? Y esta imagen es interesante porque muestra lo que era un hogar peronista. Acá está el hombre con el padre con esta cinta negra porque se había muerto Evita. Acá está Evita en una nube, ¿eh? El chico que viene de la escuela industrial con el rollo recibiéndose del técnico, la madre que lo va a abrazar, la radio que era un elemento importante de comunicación que se masificó, al fondo de la ventana había una industria, una fábrica, una época en la Revolución de la Argentina, la chica que seguramente estudiaba para maestra normal, con la mano arriba de un libro que era se llamaba de Eva Perón, que era La razón de mi vida, que el antiperonismo lo criticó mucho porque se que lo distribuyeron en los colegios, y el pan dulce y la sidra, que eran los emblemas de aquella época. Y en la foto de la derecha está Perón, Evita y Mercante, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como para pintar un poco, sin meterse en el detalle de la historia, el dibujito me parecía interesante para pensar esa etapa del 45 al 55. Y esto que también lo saqué del libro de Adamowski, de la historia de la clase media, que es cuando antes de ser presidente, ante las elecciones del 44, convoca a un acto público, cuando era vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, y abajo dice el flyer, le dirían ahora eran volantes, eso. No falta esta reunión donde serán tratados los problemas que interesan a la clase media. Que también demuestra que Perón en un principio se interesó por la clase media, pero evidentemente no fue el aliado principal porque no se exhumó la clase media que estamos hablando, que es la que habitó el pintoresquismo este. Después está Auro Tiribelli. Auro es un tipo interesante, que además de una familia de constructores, de carpinteros, básicamente, había una carpintería muy importante en Independencia y Brom, que todavía sigue siendo el edificio, quizás debe seguir siendo la familia, que funcionaba una carpintería muy importante, y al hijo más grande lo mandaron a estudiar a Córdoba. Yo lo conocí. Además tuvo bastante trayectoria institucional en el Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y el primer presidente de la Asociación de Arquitectos, que fue el germen del actual Colegio de Arquitectos, ¿no? Yo le hice una entrevista, un par de entrevistas, este viejo tenía el estudio ahí en Bolívar, entre Río Girigoyen, ahí está la chapa, está tal cual, que le sacaron la chapa nomás. Pero el viejo este vivió hasta los 100 años, murió hace poco. Y el tipo estaba viejo, ya laburaría muy poco, creo que ya. Pero el tipo siempre saco, corbata, porque estos tipos iban a la obra, todos estos Barroso, iban a la obra empinchados así, ¿no? Además también contaba alguno de ellos que cuando entraban a la obra, los albañiles saludaban y ponían el balde en el piso, ¿no? O sea, había otra relación, porque estos tipos estaban arriba en la escala social. Hoy en día los tipos que laburan en la construcción, digamos, hay más igualdad en ese sentido, ¿no? Hay otra fotito más, pero más o menos lo mismo, ¿no? Y el estudio se lo hizo para él y para el estudio. Tiene cosas por ahí, si uno se pone a hacer un análisis entre todos, más fino. Esta es la casa de los Sáenz Navarro, eran los dueños de la concesionaria Chevrolet, ¿no? O sea, gente de la burguesía malplatense acomodada. En realidad son dos casas, esta es una casa arriba y otra casa abajo, de teja plana. No vamos a abundar en mucho detalle arquitectónico porque ustedes son todos arquitectos, salvo tres creo que me dijeron que son licenciados en turismo. De estas casitas hay, y todavía existen muchas, creo que se la baja. Pero va a ser difícil, siempre van a quedar, ¿eh? O sea, hay mucha arquitectura de estos cinco tipos, porque además laburaron mucho, hacían entre 200 y 300 obras cada uno. Algunas ya, como están en áreas que han cambiado la función, pasar a ser barrios estrictamente residenciales, ahí atrás de la Plaza Mitre, el caso de la imagen de abajo con porche rediseñado para darle como alguna imagen de que son otra cosa. Fotos que del archivo de él, a mí me regaló un montón de fotos viejas porque se fotografiaban. Están los troncos, teja francesa. Se nota la formación academicista si uno mira esa ventana redonda, creo que le hacían óculos en su momento,
que de formación académica, los tipos eran eclécticos, digamos, se daban el lujo de poder manejar varios estilos. Fotos de su archivo personal. Los interiores de la época, estos sillones que se llaman Berger, creo que se llamaban, con esos floreados que tapizaban todo. Las estufas eran un clásico, un dato, ¿no? Y acá hay una casa de Corsico Piccolini, que lo vamos a hablar después, y de Auro Tiribelli, casa por medio, ¿no? Porque estos cinco, en esa época era como un duelo de arquitectos. O sea, hoy se ha demolido mucho, pero en estos cinco, ahí atrás de Plaza Mitre, por la terminal, competían, ¿no? Bueno, esta es la versión moderna de los dos hoteles del Nuevo Ostende y del City. Y acá está un folleto de la carpintería de los Tiribelli, que era un folleto que yo lo tuve en mi estudio, que yo empecé a laburar. La carpintería estándar de Tiribelli era muy buena, y lo teníamos todos en los estudios, porque ahí sacamos las medidas de la carpintería que podían comprar los comitentes de la clase media, que también eran nuestros en aquel momento. Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80. Otra imagen del libro de Adamowski, que hablaba de cómo se va consolidando la clase media. La Federación Obrera de Empleados del Teléfono, las revistas teatrales a las cuales asistían, la gente de la clase media, ahí en la imagen de la izquierda aparece el tipo de saco y corbata y aparece el tipo como mameluco. La clase media en el paraíso, yo le puse ese título porque realmente la clase media, después en el post-peronismo, lo que fue el desarrollismo de Frondizi, hay una foto emblemática de Frondizi con el Che Guevara, no con Fidel. Con el Che Guevara estuvo en Punta del Este, creo que en el 63, y le costó la presidencia, ¿no? Sale en la revista Time publicado, un intelectual importante, quizás de los tipos más brillantes y más formados, un intelectual estadista, como dicen los politólogos, ¿no? Después aparece Camuso, que este viejo sí lo conocí bastante, porque por una circunstancia familiar, yo tuve un suegro que la casa se le había hecho el viejo este, Camuso, ¿no? Y el pintorquismo para nosotros, cuando estudiábamos en la facultad, realmente no le daba mucha bola, pero bueno, con el tiempo empezamos a mirar un poco más. A mí lo pude conocer, conocí el estudio, incluso me regaló su tablero, y pude donar el archivo cuando yo era secretario del Colegio de Arquitectos. Le pedí que donara el archivo, que hoy está en el Colegio de Arquitectos, seguramente estará a la espera de que a estos cinco lo levantaron a Piccolini y a Tiribelli. Todavía el tiempo de Camuso no le llegó, pero ya le va a llegar y lo van a publicar la obra, ¿no? El viejo este era un viejo muy interesante, que había sido hijo del intendente, que también tiene que ver lo que han trabajado estos cinco en relación a su origen social. O sea, Camuso, este viejo, era hijo del intendente, que fue intendente en toda la década infame, de 30 al 40. Entonces, las obras que vamos a ver son de otro cariz, que Tiribelli, que era el hijo de un carpintero, como que era una carpintería importante, o del viejo de Col, o de Barroso, que era herrero, ¿no? Todos sabemos que la práctica profesional, por lo menos en nuestro métier, tiene mucho que ver con la inserción social que tiene cada uno. Este estudio es interesante porque este es el estudio que además lo diseñó él, ¿no? O sea, se puso en pos el viejo, se puso el Getra, andaba mucho de Getra, ¿eh? Atrás, este dibujo es un dibujo que hizo él, porque esta es la época que estudiaban, estos tipos se formaron en el academicismo y lo hacían pintar, o sea, pintar y pintar bien. Bueno, después hay una foto de la madre, un clásico, una foto del viejo, ¿no? Atrás, muestrarios, o sea que este era el lugar de laburo del viejo, ¿eh? Y tenía este estudio que estaba ahí en San Martín, entre Córdoba y Santiago del Estero, casi la esquina de Santiago del Estero, que ustedes pueden pasar. En ese momento, esto eran unas oficinas de Alitalia, en el segundo piso. En el primer piso estaba el estudio de él, el tercero se lo alquilábamos nosotros, estoy hablando de 78, 79, 80, por ahí, y arriba tenía, en el último piso, el hermano que era abogado. Y los tipos, porque además eran dueños de la esquina, o sea, los Camuso eran tipo de billete. Tenía una cantera que se llamaba Piedra Mar del Plata. Cuando el viejo fue intendente, la Piedra Mar del Plata, todo el casino, obviamente, se lo compraron a él, la piedra.
Y el viejo, esta que está tal cual, con la única sorpresa, que usted si pasa por San Martín van a ver que estas ventanas están tapiadas y el edificio se bajó hasta acá. Se le bajaron 2 o 3 pisos. Ahora todavía, hoy no recuerdo. Porque en realidad lo que valía era la planta baja para alquilar. Incluso acá hay un cartel de demolición. En realidad se hizo una demolición parcial y quedó tapiado. Ahí estaba el estudio del viejo, ¿no? Estas son las casas que yo le digo. Esta casa que era la de mi ex suegro Corrientes, de San Lorenzo de Avellaneda, teja plana, normanda, piedra abajo, ladrillo arriba, y lo de la doble cara que hacían los constructores italianos, estos tipos también la hacían. Esto es teja normanda al frente y del cumbrero, del mojinete para atrás, es francesa, que era mucho más barata. Esta carpintería medida, espectacular, que tiene de Vilaró, esa medida al frente. Pero al fondo es de Tinivelli estándar y la carpintería de la cocina son de metal. Este era el estudio, no, la casa del viejo, Santiago del Estero, casi Alberti. Si tienen la paciencia de pararse ahí, van a ver este portal de piedra que tiene, como el tipo tenía piedra Mar del Plata también, ¿no? Pero tiene este portal de piedra que tiene una estética así medio academicista. Tiene un pulido de piedra que parece mármol, ¿no? Esto está bastante tal cual. Creo que le abrieron un poquito esta ventana, porque vive bastantes años el viejo. Y arriba, de madera solapada pintada, que al sur se la banca bien. Era tipo que, por supuesto, sabía mucho de construcción, ¿no? Laburaban solo con un dibujante. Las copias, antes no había casa de copias, ni siquiera aerográfica en su momento, lo hacían en el techo, con una de a una. Y laburaban todo el día. O sea, yo se cuento de este porque salían a las 8 de la mañana y iban a recorrer todas las obras y tenían un promedio de 10, 15 horas por año, cosa que no es poca cosa. Y después a la tardecita iban a dibujar, ¿no? Era el tipo que la verdad que laburaba mucho. Hoy para tener 10, 15 obras, un estudio tiene que tener 4 dibujantes y con cada. También que se dibujaban cosas más sencillas y los gremios no necesitaban tanto detalle. Con un poco de chamuyo se podía dirigir cualquier obra, ¿no? Pero el viejo Camuso laburó también mucho. Tiene más o menos el promedio eran 200, 300 obras cada uno. Acá, digamos, se ve en este tipo de obras que el tipo accede, obviamente, a la dirección de obra, de lo que está abajo de la esquina, lo que es Canal 8 y el Grupo Pueyrredón, una obra de Molixe y Vilar, racionalista de máxima pureza, él hace la dirección de obra. Hoteles como este que está todavía en Belgrano y Entre Ríos, lo que era hoy es Habana, pero en su momento era Alfajores Casino, el Jockey Club, la foto de abajo, Salta Esquina Brom, que tenía otra escala de trabajo por inserción social. De ahí también aparece en el diario La Nación, en un rotograbado con todas las obras, porque tenía volumen y además tenía apellido. Y aparecen los contratistas, ¿no? Yo, Fiorentini y Luis, que es la empresa hoy que hacen los Eiffel, que son los Neptuno. Bueno, Alessandria, los sanitarios, Marasato, que era el constructor, que le han construido alguna casa, Giuntini, que era un herrero, marmolero, Volpi, que hay un arquitecto, Volpi. Bueno, acá dice Bartolucci, de hijo, que era un yesero, un tío de mi viejo, un hermano de mi abuelo, y aparece en semejante página en la Nación, ¿no? Y en el estudio, una curiosidad que un día me mostró este blog, tenía impreso en un blog de hojas este formulario, ¿no? Entonces, si miran ustedes el detalle, acá estaba el estudio, que es San Martín, la dirección que yo le mostraba, o sea, propietario, domicilio, localidad, teléfono, trabajo, número, pedido el día tal. Entregar aproximadamente tal característica del trabajo, edificio que dice refacción, edificio nuevo, refacción, la manzanita, acá le tomaba lista de las cosas que quería la familia que le encargaba una casa u otra cosa, la medida del lote, las instalaciones, que calefacción, que no, que calefón, que lavarropa, acá honorarios a cargo de observación y lo hacía firmar, ¿no? Era una encomienda de trabajo, de alguna manera, porque estos tipos además tenían que, me lo decía Tiribelli,
que tenía que explicar a la gente cuál era el laburo de un arquitecto, porque los arquitectos eran, los de la oligarquía eran tipos que venían de Buenos Aires, no había arquitecto acá. Esto fue en la primera camada que tuvo que medio como insertar la profesión, ¿no? Esta era la planera, la planera, porque en esa época se dibujaba en vegetal, y prolijamente lo guardaba ahí. Lamentablemente no le saqué una foto y la tendría que tener. Yo tengo el tablero del viejo que me regaló él, y después a la hija me regaló otro más, porque yo le publiqué una necrológica en el diario La Capital que me la publicaron. Y este era el equipamiento que tenía, ¿no? Seguimos con imágenes de las clases medias, ¿no? Bancarios, no, las pilchas de Casa Muñoz, que era, esto son cosas de Adamowski, ¿eh? Y después el último es este Picolini, quizás si uno se pone en la taxidermia de los cinco y analizar lo que yo discusiones que tenía con Manolo Torres, le digo, ¿cuál es tanta bola a Picolini? Que al final hicieron, sí, puede ser más fino, pero lo importante es acá mostrar el paquete, qué aporte han hecho otros tipos, los cinco, ¿no? Pero esas 300 obras las hizo. Hasta el 71 después se asoció con Pollini, y bueno, las etapas de esta gente, bueno, pasaron casi todos, ¿no? De lo californiano a lo normando, simplificado, ese es el término que usaba, lo usó Cova, dice, que lo dice eso, ¿no? Y bueno, esta casa era de los Stantien, los Stantien eran los concesionarios de la Ford, ¿no? O sea, Auro Tiribelli, que era de la Chevrolet, se lo hizo a Navarro. Estas casas son dos casas, y ese pintoresquismo de máxima pureza, por ahí transgrede alguna de las reglas, esta de que no hay asimetría forzada, porque es bastante simétrica, es un techo en abanico de Janormanda, que es una joyita, al lado tiene otra que hizo él, y dos cuadras más allá está otro de la familia Navarro, por ahí en la primera etapa, la de más abajo es de teja colonial, está claro, ¿no? La de arriba de teja francesa, que va marcando un poco las etapas de construcción de estos tipos. La Rioja, estas tres son la del centro y la de Córcico. Hay anécdotas miles de tipos que dicen como este Córcico Picolini, la familia era un ebanista, incluso haciendo unos elásticos de cama, que eran los elásticos Picolini, que era muy obsesivo en el control de las cuestiones de la carpintería. También hizo en Moderno, entraron a jugar en la década del 50... en este edificio para sanidad municipal que está ahí frente a en San Martín, frente a la plaza. Y este era el estudio de... No era el estudio original de Córcico Picolini, porque el estudio de Córcico Picolini estaba en Rioja y Rivadavia, pero lo trasladó a una oficina que pudimos visitar no hace muchos años con Manolo Torres, porque estaba todavía vivo Pollini, que era el socio, y acá se ve, ¿no? Este aparato que tenían para que no era ni una regla T ni una paralela, era el estilógrafo que se llamaba, que podían laburar con ángulos, ¿no? Las butacas giratorias, cajoncitos, esta planera, que el caso del modelito distinto al de Camuso, que se podía con un enganche desplegar y poner los planos, y el diseñito de su privado, acá se ve la cosa de académica y moderna, con madera. De ahí nos dijo Pollini que nos llevemos un par de libros, si queríamos, y algún detalle. Manuel llevó una pintura, yo me llevé un detalle de herrería, porque estos tipos dibujaban a este nivel, o sea, estos tipos le daban esto es un detalle de herrería para que el herrero no tenga ninguna duda que era lo que tenía que hacer, ¿no? Porque esto se ha transformado mucho, porque ya los herreros trabajan en un catálogo y con cosas, algunas cosas estándar, pero bueno, este nivel de detalle se daba en todo, ¿no? En la carpintería, hay un plano replanteo, escáner 1-1, de detalle de taparrollo, o sea, cortina de enrollar y demás, ¿no? La planta, por ejemplo, una planta en L muy elaborada, esto son planos de Córcico Picolini, hechos a mano y además personalmente, ¿no? Una clásica casa en L, digamos, de pintoresquismo de máxima pureza, ¿no? Del detalle de las fachadas, tenía altura, materiales, y eran interpretados pero perfectamente por una mano de obra que era de una calidad muy superior a la que tenemos hoy, en el sentido de la artesanía, no en el sentido de la capacitación, porque los trabajadores de la construcción son buenos,
Hoy la tecnología ha reemplazado muchas cuestiones de la artesanía, ¿no? Y las enseñanzas de los cinco, de la misma manera que lo hablábamos de los constructores italianos, bueno, es esta postura ecléctica entre lo moderno y lo pintoresco, que a mí me parece piola, porque en realidad el tema del eclecticismo me parece que es piola además para vivir, ¿no? Pero bueno, eso sería para tomar un café y un vino y no para una charla. No ser dogmático ni ortodoxo, digamos, pero esto de que los tipos manejaban varias cosas, porque los tipos, si venía uno que quería pintoresca, la hacía pintoresca, si quería moderna, o sea, que no habían sido formados en la moderna, se la hacía moderna, y si alguno quería ecléctica también, o sea, que eran tipos, que me parece piola, además como respuesta a una sociedad que les demandaba laburo, ¿no? Y la capacidad de producción, hacer 200, 300 obras cada uno, aunque sea en 30 años, es un montón, ¿no? O sea, hacer más de 10 obras por año, qué sé yo, hoy hay pocos tipos que puedan decir que hacen 10, más de 10 obras por año. El rigor técnico, porque estos tipos dibujaban hasta los tornillos, ¿no? Que por ahí algunos los han emulado de las generaciones posteriores, vamos a hablar de Montes, que por ahí que también lo hizo. Y un aporte a la construcción de la ciudad, porque estos tipos fueron sumando, ¿no? Al pintoresquismo de los constructores y al pintoresquismo de los arquitectos. El paquete del pintoresquismo, me parece que es un aporte a la construcción de la ciudad. Y los tipos en ese sentido eran bastante conscientes. ¿Qué es eso? Yo hablando con Camus o con Tinguibelli me decía, no, nosotros sí, nos, de Colón para la Plaza Mitre hacíamos pintoresco. Y de Colón para San Martín hacíamos moderno, porque era el centro tenía que ser moderno. El tipo que tenían esa lógica, ¿no? Y es así, se ven cosas, es raro ver una cosa racionalista de ellos del otro lado de Colón, para la Plaza Mitre. Sí, en el centro, que enganchaban tipos que, eso, que tenían un laboratorio de análisis químicos, y arriba vivían, o un laboratorio, un escribano, que abajo tenía escribanía y arriba vivían, que vamos a mostrar por ahí más adelante. Y para ir terminando, digamos, porque no es el paquete del pintoresquismo que se acaba con estos cinco primeros arquitectos marplatenses, sino que esto tiene algunos ingredientes, qué sé yo, más simpáticos, digamos, como este que aparece Mancini, que además el hijo estudió con nosotros arquitectura, que se graduó en Italia, porque el viejo estaba de acá y lo manda en 1911 a estudiar a Roma y vuelve, pero acá nunca revalidó el título. Esta es la esquina de Salta y Libertad, que más yo lo conozco en la casa porque fui compañero de Pablo Mancini, compañero que lamentablemente no pudo terminar la facultad porque cayó preso en la dictadura porque era un militante de la Juventud Universitaria Peronista, y después trabajó en otra cosa, y por suerte no lo mataron. Pero este era un Tano, digamos, lo cuento, porque el Tano este también asumió el pintoresquismo, después hay arquitectos porteños también, eso, a ver, Steinoro, que también sumaron a esta cosa, pero son casos más puntuales. A mí me parece que el pintoresquismo de los constructores, el pintoresquismo de la arquitectura, el paquete de los cinco, es lo más pesado, ¿no? Pues estas son perlitas, cosas raras, ¿no? Que un tipo que se graduó en Italia, hijo de un tano de acá, va y vuelve. Y para terminar, digamos, está el caso de Bustillo, que hace un pintoresquismo también para la clase media, en esta casa, que está en 20 de septiembre, Libertad, en una casa de un pintoresquismo también, de máxima pureza de piedras, rompe por ahí un poco con la regla de la adición de volúmenes, porque saca un poquito ese volumen de piedra, pero es una casa simétrica, digamos que es bastante raro en el pintoresquismo. Esta casa está inventariada y por un grupo de arquitectos, yo los quiero mencionar porque también están en la defensa del patrimonio. O sea, yo no estoy en esa cuerda, nunca me metí, tengo otra visión, digamos, me parece que más importante, una visión más panorámica y que tenga que ver más con una reflexión sobre las teorías y sobre las posibles prácticas o cómo. Pero me parece valioso lo que han hecho. Esto está en un blog en internet, o sea que además del libro de Cova, tiene muchas fichas, mucho material. Y Andreoli, que era el que conducía este grupo, lamentablemente falleció hace muy poco tiempo, ¿no? Que bueno, estos no, no le vamos a pedir al colegio que lo digitalice porque ya está ese grupo interesante de colegas que se han dedicado a esto. Pero bueno, me parece que para terminar y más o menos cumpliendo con la horita, ahora 5, ya. No, esto es para la próxima clase. Así que yo por ahora terminé. Espero que les haya gustado. Y en la próxima vamos a hablar ya de los inicios de la modernidad en Mar del Plata. Y cómo empieza el movimiento moderno. Esto ya va a quedar un poco
en el pasado, el pintoresquismo. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias a Diego, como siempre, y será hasta la próxima. Bueno, Miguel, fue una catarata, ¿eh? ¿Cuánta información? Te estás formando en el heredero de Roberto Cova, ¿eh? Con los detalles que estás dando de... Vamos a esperar que el viejo se muera. Cuando el viejo se muera vamos a hacer un libro, digo. Mientras tanto que el viejo siga jugando, porque todavía anda con la luz prendida, esto hagámoslo entre casa nomás. Así es. No, muy bueno, te felicito. Muy buena exposición. Muy cómoda. Gracias. Yo les quería aclarar antes que nos despidamos, que pusieron en el chat, la próxima clase es el martes 1 de junio, porque el martes que viene es 25 de mayo y es feriado. Así que quería aclararlo nuevamente. Esta charla queda grabada, como todas las anteriores. Le vamos a enviar el link en el próximo recordatorio del curso, y también queda en la plataforma grabada. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Miguel. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente, me encantó. Gracias. Buenísimo, gracias. Gracias.